desde la jornada de ayer, ¿qué es lo que ha cambiado en el tema de la reforma jubilatoria, Mieres? Bueno, lo principal, para decirlo bien rápido y sintético, es que a partir del 1 de agosto, las personas jubiladas o que se jubilen van a tener la compatibilidad con el trabajo. Esto, que parece muy obvio, era imposible para todos los jubilados de industria y comercio y servicio doméstico. Sí podía un jubilado que aportó a dos cajas, por ejemplo, un profesional o un bancario o un escribano o un militar o un policía que aportaban simultáneamente a una caja y a otra, podían jubilarse de una y seguir trabajando en la otra. O jubilarse de esa caja y empezar a trabajar en la otra. Pero para el trabajador que aportaba a industria y comercio, que es la enorme mayoría de los trabajadores uruguayos, estamos hablando de que representa prácticamente 2/3 de los aportantes al Banco de Previsión Social, no podían, hasta el 1 de agosto de este año, es decir, hasta anteayer, no podían, por ejemplo, si tenían 2 trabajos, jubilarse de uno y seguir trabajando por el otro. Tenían que resolver todo junto, pasar de 100 a 0 en un solo día. Y eso realmente era injusto, primero porque es injusto que jubilados, según a qué caja aporten, tengan derechos diferentes. Y en segundo lugar, porque jubilarse es todo un proceso y el envejecimiento es un proceso gradual. Entonces, es perfectamente posible que una persona quiera seguir teniendo algún grado de actividad. Y por eso, además, se crea el seguro, la jubilación parcial, que significa que una persona que tiene 8 horas de trabajo, 8 horas diarias, pueda, en acuerdo con su empleador, cuando llega la causal jubilatoria, pactar una reducción horaria. Y, por ejemplo, poder jubilarse por las 4 horas que deja de cumplir y seguir trabajando por las otras 4 horas. Y luego, cuando culmine ese trabajo parcial, se le reestructura, se le agrega, digamos, a su jubilación lo que aportó por las otras 4 horas, por ejemplo. Entonces, estas cosas son sustanciales, son nuevas, son derechos, están pensadas en términos de que el Uruguay tiene que otorgar a sus ciudadanos los derechos correspondientes, en particular este tema de la seguridad social, y es una demostración cabal de que la reforma de la seguridad social genera beneficios importantes y tangibles. Claro. No, y usted mencionaba recién, yo no sé si lo dijo como ejemplo o literal, ¿no? Pasar de 100 a 0, porque muchos jubilados, además, de industria y comercio, que aportaron como patrones, pero no todos los patrones a la hora de llegar a la jubilación llegan ricos, ¿no? Y padecemos de mucha gente que capaz que fueron patrones, que tuvieron a su cargo 4, 5, 6, 10, 12 empleados que vivieron para su empresa, pero que sin embargo no lograron tener un poder de ahorro tal como para decir, bueno, me retiro y me retiro con comodidad. Entonces, ese de 0 a 100 es justamente pasar a una jubilación que es prácticamente mínima, ¿no? Exacto. Ahí tenemos distintas circunstancias, muchos casos distintos. Por ejemplo, una persona puede tener 2 empleos como dependiente. Si los tiene dentro de industria y comercio, hasta el 1 de agosto no podía decidir irse de uno y seguir en el otro. Tenía que resolver quedarse en los dos o irse de los dos y pasar a ser jubilado. También hay casos de personas que son dependientes y además tienen una empresa unipersonal que aportan como tal, tampoco podían hacer esa situación, decir, sigo trabajando en la unipersonal pero me retiro como dependiente o viceversa. Todas esas posibilidades se abren a partir de ahora. Y además, los que ya están jubilados por industria y comercio y servicio doméstico, que hasta ahora no podían volver a aportar, con lo cual el que tiene alguna actividad lo está haciendo en negro, lamentablemente, pero no había posibilidades, a partir de ahora puede inscribirse en el BPS, empezar a aportar nuevamente sin perder la jubilación, y ese aporte nuevo que le va a significar el hecho de estar
blanco y que además, por lo tanto, tener los seguros correspondientes, además va a generar nuevos aportes que en el futuro, cuando se retire definitivamente, puedan incorporarse aumentando su jubilación. Son muchas las ventajas, son muchos los casos que están arriba de la mesa, y mucha de la casuística que después a partir de esto se va a generar, que va a generar muchas consultas, muchas. Por eso el Banco de Previsión Social estuvo preparándose para este paso, para este día. Y probablemente igual haya dificultades, porque como tú bien decías, en realidad desde que se resuelve una norma hasta que se aplica hay un salto, y por más que uno pretende prevenir ese salto, después siempre hay cosas que no fueron tenidas en cuenta y que hay que ajustar, ¿no? Ministro, por ahí surgió también alguna duda, muchos trabajadores estaban en esa pregunta también, nosotros recibimos muchos mensajes, sí. para clarificar bien el tema de cómo es el tema de los rubros, porque en algunos casos se dice, sí, podés seguir trabajando, pero no en el mismo rubro, tiene que ser en un rubro diferente, ¿cómo es esa cuestión? No, en la misma empresa no se puede, o sea, uno no se puede jubilar en una empresa y al día siguiente ir a volver a trabajar en la empresa, porque estaríamos como haciéndole un poco de trampa a la idea del sistema. En el caso de que la persona... No es una cuestión de rubro, es una cuestión de empresa. De empresa, sí, o de conjunto empresarial, porque tampoco, claro, puede haber un conjunto empresarial que tiene más de una empresa y entonces la persona se jubila y cambia de una empresa a otra dentro del mismo conjunto, ¿no? Eso tiene que dejar pasar 6 meses y después puede volver a contratarse en la misma empresa. Quizás esto pueda ser ampliado el plazo, porque también la idea tampoco es generar una calecita con la jubilación y el empleo, ¿no es cierto? Es realmente decir, bueno, una persona se retira de una actividad pero puede realizar otra actividad en el mismo rubro, porque obviamente nadie puede pensar que una persona que ya tiene causal jubilatoria, que por lo tanto tiene unos cuantos años, va a prepararse para otra actividad distinta que nunca hizo en su vida. Pero, por ejemplo, si una persona está haciendo un trabajo en un rubro específico, puede decir, bueno, no, si ya llegué, tengo jubilación, me voy a cobrar la jubilación, pero puedo conseguir empleo en otra empresa del mismo rubro o en la misma empresa, pero dejando pasar un tiempo, ¿no? Claro. Ministro, ¿qué pasa con los hijos y la jubilación? ¿En qué sentido? Con esto de que aquellos que tienen, mirando un poco de las cosas que están que se ponen en marcha a partir de este primero de agosto, hay cambios en la cantidad de años por hijo que se puede descontar del periodo de servicio. La reforma incluye que si la discapacidad es severa serán 3 años por concepto de ese hijo. Eso es muy importante y es nuevo también, es una mejora. Hoy en día, cuando en el caso de las mujeres, cuando tienen hijos, esa cantidad, por cada hijo se le descuenta un año en lo que tiene que ver con el cómputo jubilatorio para acceder a la jubilación. Ahora ese cómputo se hace más generoso, digamos, y cuando una persona tiene un hijo con una discapacidad severa, se le vale doble, hasta un tope de una hora, no me acuerdo el tope, pero efectivamente hay una mejora en el beneficio del cómputo jubilatorio para las madres con hijos con discapacidad severa. Sí. ¿Cómo es el régimen de pensiones de sobrevivencia por viudez? Bueno, el régimen de pensiones de sobrevivencia por viudez se mantuvo en los criterios anteriores y ya está vigente. Hay algunos ajustes que tienen que ver con el funcionamiento, pero no hay una afectación significativa en modo alguno, ¿no? Otro punto, estoy repasando un poco acá, el tema de los beneficiarios de pensiones que cursen estudios terciarios. Podrán acceder al dinero generado por el fallecimiento de su padre o madre hasta los 23 años. Sí, eso es así, pero yo estoy hablando de memoria, me parece que eso no cambia,
hay una un beneficio pensionario que va hasta los 23 años en el caso de las personas que siguen estudiando a nivel terciario. Eso es un beneficio nuevo, importante, porque hasta ahora la idea era hasta los 21 años y se extiende más. Estaba repasando los puntos, ¿no? El suplemento solidario para quienes se jubilen, sí, desde este 1 de agosto por incapacidad física, por el nuevo régimen, también cambia. Sí, eso es muy importante porque es la primera aplicación que va a tener esta idea del complemento solidario o suplemento solidario, que es un monto que se aplica para subsidiar aquellas prestaciones jubilatorias, previsionales, de bajo nivel. Es decir, está, digamos, utilizado para complementar lo que son las pensiones más bajas. Obviamente, también va a aplicarse a las jubilaciones, pero a las jubilaciones se va a aplicar cuando esté el nuevo régimen vigente, que va a ocurrir dentro de un tiempo, de unos años. Pero para las pensiones, el complemento solidario va a estar disponible ya. Es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona que va a recibir una pensión y que esa pensión tiene un monto bajo, que está por debajo de cierto nivel de ingresos, de valor, se le va a aplicar un complemento solidario y eso le va a levantar la pensión. Por eso dijimos desde el principio que las jubilaciones y pensiones más bajas, a partir de la reforma, iban a tener una mejora en su valor. Ministro, lo he escuchado decir y afirmar que hay un número, y recién lo dijo en el arranque de la nota, muy importante, de uruguayos que tienen ahora o adquieren ahora derechos que no tenían en relación a otros jubilados que ya tenían esa posibilidad de seguir trabajando. ¿Era muy dispar la situación? ¿Era realmente una necesidad que por qué no se atendió antes? ¿Por qué que hay jubilados de primera y jubilados de segunda en este país? Y bueno, eso pasaba porque como hay instituciones distintas que prestan los beneficios jubilatorios y pensionarios, por ejemplo, nosotros tenemos el Banco de Previsión Social, que atiende al 80% aproximadamente de los jubilados, de los trabajadores que luego van a ser jubilados, y luego tenemos 3 cajas paraestatales, 2 servicios de retiro, o sea, la caja profesional, la caja bancaria, la caja notarial, y el servicio de retiro militar y el servicio de retiro policial. Entonces, lo que estaba vigente y sigue vigente es que si tú aportás por una caja y también por otra, o digamos, cuando terminás de aportar por una caja y te jubilás, podés ingresar a la vida activa por otra caja. El problema es que la gran mayoría de los ciudadanos aportan al Banco de Previsión Social, y donde no era compatible era dentro de la propia caja de Industria y Comercio. O sea, si uno tiene... Esta es la gran novedad. Industria y Comercio, que es absolutamente mayoritaria, y servicio doméstico. En los dos casos, la norma permite ahora esa compatibilidad que no estaba prevista. Entonces, ¿qué hace la reforma? La reforma permite que dentro del mundo de Industria y Comercio, que repito, estamos hablando de 2/3 de las personas que son jubiladas hoy, que el Banco de Previsión Social les brinda el beneficio jubilatorio, 2/3 son de Industria y Comercio. Entonces, toda esa gente que antes tenía vedado volver a trabajar porque estaba jubilada por Industria y Comercio, ahora puede hacerlo dentro de Industria y Comercio también. Mm. Que era el problema, el límite, porque el caso típico, un profesional que se dedicó al ejercicio liberal de la profesión y aportó a la caja de profesionales, pero al mismo tiempo también tenía un cargo como dependiente en Industria y Comercio del BPS. Llega el momento de jubilarse, se jubila como profesional independiente y puede seguir trabajando como dependiente. Pero si esa, una persona tenía 2 trabajos como dependiente en Industria y Comercio, o un trabajo como dependiente y el otro como empresa unipersonal, no podía decidir jubilarse en uno y el otro no. Ahora eso lo va a poder hacer. Ministro,
¿qué se le responde a quienes señalan de que esto va a generar que las fuentes laborales disminuyan, porque hay un espacio que van a ocupar personas que están jubiladas en diferentes rubros, y eso va a hacer que las fuentes laborales disminuyan, por más que hay algunos que entienden que esas fuentes laborales hoy igualmente están ocupadas, pero en negro? Sí, a ver, primero que nada decir eso, que primero que no es una obligación lo que estamos estableciendo. Eso porque algunos dicen, no, porque ahora lo obligan a uno a seguir trabajando. No, no, a nadie se te obliga a seguir trabajando. El que tiene el interés o las ganas o la decisión de jubilarse, chau, y no trabajar más, tiene todo el derecho y sigue teniendo el mismo derecho. Esto es una opción, es una nueva opción. Es que el que quiera, además, mantener actividad, porque es verdad que psicológicamente y físicamente el proceso de envejecimiento es gradual, no ocurre de un día para el otro, no es de un día para el otro que uno pasa de 100 a 0, ¿no? Entonces, estas opciones son adecuadas para ese tipo de circunstancias. Después, la otra crítica, o sea, que la primera crítica, que es la que está en el supuesto de una cosa que no es así, que es la obligatoriedad, no estamos obligando a nadie a seguir trabajando. Darle la posibilidad si quiere. La segunda crítica es el tema este de si ingresa mucha gente, o mejor dicho, si mucha gente se acoge a la continuidad laboral, si no afecta el ingreso de nuevas personas al mercado de trabajo. Bueno, la respuesta yo la divido en dos. Uno, cuando la comisión de expertos estudió este tema, llegó a la conclusión al analizar en el mundo, los países donde esto es posible, que son muchos, nunca se generó ese tipo de problema, o sea, no generó ese impacto. Pero además, para dar un ejemplo, me parece que es categórico, en el Uruguay, en las últimas décadas, si uno mira 3-4 décadas para atrás, la participación de la mujer en el mercado laboral era mucho más baja. O sea que en los últimos años hubo un ingreso al mercado laboral nada más ni nada menos que de miles y miles de mujeres. Bueno, cuando uno mira la evolución del mercado laboral, lo que va a encontrar es que no cayó la tasa de actividad de los hombres. O sea, se incorporó un colectivo nuevo que representa nada más ni nada menos que la mitad de la gente, y sin embargo eso no afectó a la otra mitad que antes tenía una participación en el mercado laboral mucho mayor. ¿Pero qué quiere decir? ¿Es que la tasa de empleo, de actividad de los hombres se cayó? No. O sea que lo que hubo es una incorporación de un colectivo. Pero además, en el caso de los jubilados, estamos hablando de tipos de trabajo que difícilmente sean los que digamos, a los que aspira o donde empieza la vida laboral de los más jóvenes. Entonces, no hay, en ese sentido, preocupación de parte nuestra de que esto afecte el ingreso al mercado de trabajo. Sin duda que tenemos pendiente un gran problema, que es que a los jóvenes les cuesta ingresar al mercado de trabajo, pero no es por esta razón, ciertamente no es por esta razón.